Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presidente de honor del Real Madrid, Francisco Gento, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, delegado del área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Carbo,
portavoces de los grupos parlamentarios del Ayuntamiento de Madrid, Rita Mestre, Ahora Madrid, José Luis Martínez Almeida del PP y Begoña Villacís de Ciudadanos y Purificación Causa Pie del PSOE. Concejales del Ayuntamiento de Madrid, patronos de la Fundación Real Madrid, arquitectos responsables del proyecto, embajadores del Real Madrid, técnicos del Ayuntamiento de Madrid, socios, medios de comunicación, queridos amigos, bienvenidos todos al Estadio Santiago Bernabéu. Este es el lugar donde los madridistas unimos nuestras fuerzas en torno a un sentimiento que nos identifica desde hace 117 años. Esta es nuestra casa. Aquí hemos crecido con nuestros valores y aquí es donde seguimos soñando para seguir haciendo del Real Madrid el club más admirado del mundo. Con humildad, con sacrificio, con la cultura del trabajo y del respeto, este club ha afrontado cada etapa de su historia como un enorme desafío, pero también con la profunda convicción de que con este escudo y con esta camiseta nunca hay que rendirse, porque lo aparentemente imposible solo implica algo más de dificultad. Este es un club que pertenece a todos los madridistas, a los madridistas de esta ciudad de España, del mundo, un equipo de todos sus aficionados y de todos sus socios, un club que se gestiona sin ningún ánimo de lucro para seguir defendiendo sus valores desde su fundación. En definitiva, un club para todos y de todos que busca siempre la victoria y que no olvida nunca la solidaridad que desarrollamos a través de nuestra Fundación Real Madrid, presente en 80 países. Y con estos mismos valores y principios hemos trabajado sin descanso hasta llegar al día de hoy. Este es un momento que debemos recordar en el futuro por su trascendencia. Este acto de hoy supone el definitivo inicio de la cuenta atrás para poner en marcha una auténtica innovación arquitectónica en nuestro estadio. Un estadio Santiago Bernabéu que va a convertirse en un gran icono vanguardista y universal. Estamos ante uno de los grandes proyectos de futuro para el Real Madrid y, por supuesto, lo va a ser también para la ciudad de Madrid. Por eso agradecemos profundamente la presencia en este acto de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, así como de los representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar aquí y por ayudarnos en este nuevo reto. Desde que asumimos la responsabilidad de estar al frente de nuestro club, nos marcamos la prioridad de abordar dos retos que eran necesarios y que seguían el modelo pionero marcado por nuestro presidente Santiago Bernabéu: la reforma y modernización del estadio y la creación de la Ciudad Real Madrid. Durante nuestro mandato, desde el año 2000, hemos invertido 500 millones de euros en la mejora de nuestras instalaciones, 256 millones en el estadio y 231 en Valdebebas, en la Ciudad Real Madrid. Todo ello para que los socios y aficionados pudiéramos sentirnos orgullosos de nuestras instalaciones y también de la mejora de nuestro patrimonio. Pero el Real Madrid, como he dicho antes, es lo que es y lo que representa por nuestros valores. Nuestra cultura del trabajo y del esfuerzo nos obliga a buscar la excelencia y a ser mejores cada día. Y los que tenemos la responsabilidad de gestionar los destinos de nuestro club debemos tener la visión de futuro que nos exige la realidad del momento que vivimos, momento de transformar de una manera profunda nuestro estadio Santiago Bernabéu. Porque nuestro futuro pasa necesariamente por un nuevo estadio Santiago Bernabéu, referencia del siglo XXI. Un estadio moderno, vanguardista, con la máxima comodidad y seguridad, con la tecnología de última generación, donde los aficionados puedan vivir sensaciones únicas y que además sea también una nueva e importante fuente de ingresos para el club. Quiero decir que comenzamos en el año 2009 a dar forma a esos sueños e iniciamos un camino largo que no ha sido fácil. El proceso se inició en el año 2011 con la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. En 2012 convocamos un concurso internacional de arquitectura al que se presentaron cuatro equipos de gran prestigio mundial. En enero de 2014 la propuesta ganadora fue la presentada por GMP Arquitectos L35 Rivas. Como saben, en febrero de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la aprobación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que contemplaba la reforma del estadio.
Tras aquella sentencia, no nos amilanamos y nos pusimos a trabajar conjuntamente con el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, para poder resolver los aspectos que había que modificar con el objetivo de hacer viable el proyecto. Y en mayo de 2017 se aprobó por el Ayuntamiento de Madrid el Plan Especial de Estadio Santiago Bernabéu, una aprobación que fue definitiva al no presentarse recurso alguno. A partir de ese momento y con esta aprobación, comenzamos a desarrollar todos los aspectos que un proyecto de tal envergadura lleva consigo. Así, se aprobó el proyecto de reparcelación, el plan de movilidad sostenible y el proyecto de urbanización, además de la licencia de demolición del centro comercial y la licencia de ejecución de las obras. Con todos los requisitos urbanísticos ya aprobados, se ha procedido a la licitación de las obras en cuyo proceso de análisis nos encontramos. Por eso, quiero que sepan que la próxima semana firmaremos el contrato de financiación de las obras y que durante este mes de abril procederemos a la adjudicación de estas obras con el fin de comenzar lo antes posible cuando termine esta temporada. Querida alcaldesa, querida Manuela, quiero agradecerte todo el apoyo y el cariño que siempre has dado al Real Madrid. Y lo has hecho además siempre pensando también en tu ciudad. También quiero agradecer el enorme trabajo de tu equipo de gobierno y en especial el de José Manuel Calvo, delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, que ha sido fundamental para este proyecto. Y también hacer extensivo este agradecimiento a los grupos políticos que han apoyado la reforma de nuestro estadio. Este gran proyecto se convertirá en una pieza clave para el Real Madrid del futuro, pero también lo será para la ciudad de Madrid. Y lo será porque el nuevo estadio Bernabéu, situado en el corazón de Madrid, será el mejor estadio del mundo, más moderno, más confortable, más seguro y diseñado para el entretenimiento con nuevas zonas de ocio y restauración, y donde la tecnología más avanzada será clave para que los aficionados perciban nuevas sensaciones. En breve comenzarán las primeras actuaciones que servirán también para mejorar todo el entorno urbano, con una gran plaza en el Paseo de la Castellana de más de 20.000 metros cuadrados y otra de 5.500 metros cuadrados en la esquina de Padre Damián. Además, se convertirá en peatonal la calle Rafael Salgado y se mejorará todo el entorno en una actuación que se extenderá a lo largo de 66.000 metros cuadrados. El nuevo estadio presentará una imagen envolvente y vanguardista, gracias a una piel de bandas de acero y líneas variables que permitirá iluminar y proyectar imágenes. Un proyecto que incluye una cubierta fija y otra retráctil del terreno de juego y que permitirá que todas las localidades estén protegidas. Se mejorarán las condiciones de seguridad, accesibilidad y evacuación del estadio con la demolición del centro comercial y la construcción de las dos nuevas torres en el Paseo de la Castellana. Habrá nuevas rampas, escaleras mecánicas, ascensores y más puertas de entrada para que el tránsito de espectadores sea más seguro y fluido. Esta reforma eliminará las barreras arquitectónicas y permitirá crear cerca de 1.000 nuevas localidades para personas con capacidades diferentes. La transformación de todos los espacios y galerías interiores del estadio será realmente espectacular para que los espectadores disfruten de nuevas ofertas de ocio y de servicios. Toda la edificabilidad que teníamos en el centro comercial y en las oficinas del estadio, que ya se han trasladado a la ciudad Real Madrid, va a permitir los nuevos usos por todo el nuevo estadio. El actual museo de la zona del Paseo de la Castellana será aún más impresionante, con mucha más superficie. Se creará un nuevo museo interactivo con las últimas tecnologías de realidad virtual. La experiencia del Tour del Bernabéu se ampliará con la creación de un nuevo tour panorámico perimetral alrededor de todo el estadio, donde habrá una nueva oferta de ocio y de restauración, y que se convertirá, sin ninguna duda, en uno de los principales atractivos turísticos para todos los que visiten Madrid. Un nuevo estadio, con nuevas tiendas de vanguardia y con una mayor oferta y tipología de restaurantes y experiencias gastronómicas. En definitiva, un nuevo y espectacular estadio Santiago Bernabéu. Estamos ante una gran oportunidad para convertir además nuestro estadio en una gran plataforma tecnológica que sirva para relacionarnos con nuestros aficionados y que protagonice una auténtica transformación digital. La tecnología será pionera y esencial en esta gran reforma, con un espacio destinado a los eSports y con la presencia de un espectacular videomarcador de 360 grados que será uno de los elementos emblemáticos del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Queremos, en definitiva, que sea el gran estadio digital del futuro. Un nuevo estadio
que nos permitirá seguir creciendo, que se financiará con los nuevos ingresos que va a generar su reforma. El nuevo estadio Santiago Bernabéu conllevará una importante mejora para el club, pero también para su entorno, y hará que el Real Madrid pueda seguir siendo competitivo en un escenario de fútbol internacional cada vez más difícil. Este estadio cumplirá en diciembre 72 años. Fue Santiago Bernabéu quien transformó la historia de este club con una innovadora visión de futuro, capaz de convertir al Real Madrid en la mayor leyenda del fútbol. Él nos marcó el camino con un modelo que nos llevó a construir este mito, que es el Real Madrid, con nuestros valores, con nuestros jugadores únicos y también con las mejores instalaciones. Aquí en este estadio están las 23 Copas de Europa, las 13 de fútbol y las 10 de baloncesto. Un palmarés único en el deporte mundial, pero sobre todo aquí están las vivencias, las gestas, las ilusiones, los recuerdos, la pasión y las emociones que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y todos estos sentimientos son los pilares de este nuevo Estadio Santiago Bernabéu, el gran estadio del siglo XXI, que marcará nuestro destino y que será siempre el orgullo de Madrid y de todos los madridistas. Querida alcaldesa, quiero que sepas que es un honor para este club llevar el nombre de Madrid por todos los rincones del mundo. Nosotros no olvidamos y no olvidaremos nunca que esta ciudad está presente en el alma de nuestro club, porque aquí es donde nacimos. Es un club de la ciudad de Madrid que además hoy es universal y que no tiene fronteras. Muchas gracias a todos.
Tiene la palabra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Muy buenos días, querido presidente Florentino, querido amigo, querido presidente de honor, miembros de la Junta Directiva, concejales, patronato, arquitectos, embajadores de la Real Madrid, socios y socias, amigos y amigas. Me he permitido intentar leerles a todos y cada uno de las categorías porque en un día tan importante como hoy no quería olvidarme de nadie. Pero sobre todo reitero, amigos y amigas. Cuando contemplaba el primero de los vídeos que se ha dispuesto que pudiéramos todos observar en la mañana de hoy, sentía ese placer que se transmite con el fútbol. Cuando veía esas imágenes de esos niños riendo a más no poder, de esos aficionados llorando, luchando por su equipo, por sus colores, era consciente de hasta qué punto en nuestro mundo actual, en nuestro mundo grande de ciudades importantes, el fútbol es determinante. Pero nosotros sabemos que el fútbol es también determinante en cualquiera de las regiones más alejadas de nuestra ciudad y de nuestro país. Porque es verdad, hemos conseguido que los grandes deportes, y muy especialmente el fútbol, sea como una corriente que estimula, que reactiva, que moviliza a las grandes masas, a los grandes núcleos de población. Como alcaldesa de Madrid, me siento muy orgullosa de haber sabido y de seguir sabiendo todos los días el papel tan relevante que tienen los grandes clubes de fútbol en nuestra ciudad de Madrid. Me siento muy satisfecha de saber que nuestros tres grandes equipos, muy especialmente, naturalmente, el Real Madrid, donde hoy estoy, en la sede donde estoy, pero también el Atleti y hasta el Rayo Vallecano, tienen que tener lo que necesiten de la ciudad de Madrid. Nosotros tenemos que darles los medios para que sigan sus propias líneas, sus propias estrategias, porque, como os decía, componen esa parte emotivo-lúdica trascendente que conforma muchos de nuestras vidas. Fíjense, les tengo que contar una pequeña anécdota. Me enterneció profundamente cuando pude ver un vídeo respecto a cómo unos niños que no tenían un estadio en condiciones habían sido capaces de encontrar un trozo de moqueta verde en un vertedero y jugaban sobre el espacio de la moqueta verde para tener el sueño de estar en un estadio. Por eso nosotros sabemos que lo que pase aquí, lo que pasa en el Real Madrid, tiene una incidencia tremenda sobre muchos niños y niñas, también ahora hablaremos de eso, que están contemplando el fútbol. Y por eso nosotros hemos querido y hemos contado con la colaboración de este club, el que pudiera haber formación en sitios, en barrios que lo necesitaban especialmente de fútbol. Pero también nos hemos volcado por mejorar los estadios, por hacer lo imposible para que todos tengan ese tapiz verde con el que sueñan. Muchos estamos haciéndolo y muchos vamos a seguir haciéndolo, porque es absolutamente imprescindible. Y si hoy día somos conscientes de este amor por el fútbol, por el gran deporte, este amor se irradia también por nuestros deportes. No olvidamos el baloncesto y no olvidamos también algo que yo creo que es muy interesante, como insinuaba antes, el auge tan extraordinario que empieza a tener también la participación femenina en los grandes equipos, en el fútbol, en el baloncesto, en el rugby, en todos aquellos. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y el mundo cada vez es más femenino y masculino, cada vez más están las dos grandes presencias, las dos grandes características de estos equipos. Pero además, queridos amigos, es que el deporte forma. Y el deporte no solamente es verlo y los placeres que comporta, sino que el deporte también es una manera de vivir, un saber exigirse, un saber exigir a los demás, un respetar las reglas, un saber que es necesario los equipos, que solamente se florece con los equipos. Todo eso son enseñanzas que vemos, que se comentan y que inciden en la sociedad. Y yo estoy segura que la sociedad madrileña se mejora teniendo estas capacidades, teniendo estos podios desde los cuales se observa, se sigue, se apasiona uno por el deporte, ¿no?
por eso mi primera lección es esta, deciros que siento muy satisfecha de acompañar a los grandes equipos y muy especialmente al Real Madrid a que siga por sus estrategias, por ellos mismos y porque Madrid lo necesita, ¿no? En segundo lugar, yo os quería decir lo que también es una pequeña lección, yo creo, para la manera de desarrollarse en la sociedad. Nosotros hemos optado, y lo he dicho en otras ocasiones, por el urbanismo del consenso. Nos ha parecido muy importante, porque creemos que se resuelven los grandes problemas de la sociedad con consenso, con diálogo, escuchando, hablando. Yo os tengo que confesar que cuando intercambiaba unas palabras antes de dirigirme a este atril con mi querido amigo, con el presidente de este club, con Florentino, comentábamos que las dificultades para las transformaciones, para las grandes obras en las ciudades, no solamente las han sentido los equipos madrileños y muy especialmente el Real Madrid, como de una manera muy sintética él os ha explicado el calvario hasta llegar hasta aquí. Pues tampoco hacía falta esperar tanto, ¿no? Desde el 2011, ¿no? Se podía haber hecho antes, ¿no? Bueno, pues sí, comentábamos pues las resoluciones judiciales, las confrontaciones, todo esto. Y en un momento concreto, pues, y le agradezco las palabras a Florentino, ha dicho, bueno, en este caso, como la alcaldesa ha sido jueza, pues ha facilitado las cosas. Bueno, no sé si efectivamente mi trayectoria ha sido la de la judicatura y no tiene nada que ver en lo que se refería, era una broma, ¿no? Pero sí hay algo que es importante y es que yo creo que hay una lección de quien tiene que administrar intereses diferentes, que es la necesidad de tenerlos todos en cuenta, de escuchar a unos y escuchar a otros, y saber que muchas veces no hay una razón absoluta. Yo creo que un instrumento indiscutible de la eficacia en el gobierno es precisamente el consenso, el diálogo, ¿no? Y creo que en esa medida pues tengo también que agradecer a este club, a Florentino y a todo su equipo, el que hemos conseguido hacer el consenso. Y algo más, porque es muy bueno el que un equipo que efectivamente genera tanta riqueza, porque la genera y todos lo sabemos, tenga también una visión importante que es devolver parte de esa riqueza, de ese patrimonio a la ciudad de Madrid. Y yo no sé si había quedado claro, pero por si no quedaba claro, yo quiero decirlo ahora y darles las gracias, que todo el ajardinamiento, que todo lo que significa el entorno va a ser a costa del Real Madrid. Y a nosotros nos parece que eso es lo que debe ser. Cuando muchos llega, hay que distribuir. Cuando muchos recibimos, hay que devolver. Esa es la manera de expresar esa gran idea de la solidaridad que es una ciudad. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Pues este acto de presentación de la reforma del Estadio Santiago Bernabéu que ha terminado con ese intercambio de regalos entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la alcaldesa Manuela Carmena. Ahora estamos viendo la foto de familia. Vemos en la imagen no solamente a la alcaldesa y al presidente del Real Madrid, vemos también, por ejemplo, a los cuatro portavoces de los cuatro partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Madrid. El caso de José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, Purificación Causapié, portavoz del Partido Socialista, y Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid.
de todo. También vemos, por ejemplo, a Marta Higueras, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, o a José Manuel Calvo, concejal. Jesús, ¿con qué te quedas? Bueno, pues me quedo con las palabras del presidente. El Real Madrid, y no solo el Real Madrid, la ciudad de Madrid, van a tener el mejor estadio del siglo XXI. La alcaldesa y la delegación del ayuntamiento realizarán un recorrido por los paneles informativos del proyecto del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Ese nuevo estadio Santiago Bernabéu. Una maravilla. Que lo hemos visto en ese vídeo espectacular. Una maravilla. El Real Madrid, el mejor club del siglo XX, entró ya desde el año 2000, pero entra ya de pleno derecho con esta reforma del estadio, con su ciudad Real Madrid, Valdebebas. No olvidemos lo que ha dicho el presidente, 500 millones hasta ahora invertidos tanto en la nueva ciudad Real Madrid como en la reforma del estadio, y entra en el siglo XXI y, insisto, el mejor estadio, en palabras del presidente, el mejor estadio del mundo, el mejor estadio del siglo XXI, no solo para el Real Madrid, sino solo para la ciudad de Madrid. Como también ha dicho la alcaldesa Manuela Carmena, todo el aspecto del entorno también, sufragado por un Real Madrid, e insisto, con el dinero del Real y los recursos del Real Madrid. No olvidemos.